Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de ADN Sur. Yo me parece que estoy desabrigada y por eso tengo frío, pero la temperatura es buena. Para mañana sí va a descender un poco la temperatura en la ciudad. Empezamos a saludar a la gente que se va conectando y te mostramos, ¿tenemos vista linda desde acá o no, Mario? Te mostramos la vista desde acá, desde lo alto del... El Comodoro. Del Comodoro. ¿Qué pasa? ¿Estamos bien con el micrófono? Ahí está. Bueno, saludamos a todos los que están del otro lado, a ver que se van conectando también. Hoy fue un día largo, 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 les diré, con presentaciones de listas donde estuvimos presentes, por todos lados también, estuvimos con el trabajo que estuvieron haciendo con... la ballena, ¿cómo estás? Buenas, dice Oscar Lebón. Buenas noches, abrazos desde Río Gallegos, nos dice Liliana. 17 grados 3 décimas tenemos ahora, está lindo, lindo, lindo. Y yo tengo mucho frío. Frío, frío, frío. Bueno, nos vamos a meter ya en tema mientras saludamos a todos los que se van conectando. Sinceramente, con una muy triste noticia que nos enterábamos esta tarde, una nena de 8 años murió electrocutada en Comodoro. Esto fue cuando estaba jugando en la parte superior de su casa en el barrio Newbery. Recibió una descarga eléctrica. Aparentemente la nena dice había estado jugando en el techo de la vivienda en la calle Fragata Sarmiento. Un cable habría hecho contacto con las chapas y ahí recibió la descarga eléctrica. Más allá de que los policías la trasladaron a la clínica rápidamente, donde estaba en el lugar y trataron de reanimarla. Lamentablemente nada se pudo hacer, así que triste, triste, triste con la noticia que tenemos que arrancar este Buenas Noches. Una nena de tan solo 8 años, ¿no? Así que bueno, condolencias para familiares, amigos en este triste momento. Y ahora habrá que indagar un poco qué pasó, ¿no? Con estos cables que decían que habían hecho contacto también con las chapas de la vivienda donde estaba esta nena en la parte superior. Ahí es cuando se produce esta descarga eléctrica y la nena termina falleciendo. Muy, pero muy triste. Bueno, nos vamos metiendo en otros temas también. Elecciones. Habrá que hacer fila en la calle para ingresar a votar. Vamos a tener que hacer bastante fila, parece. Así lo confirmó Bettina Grossman, secretaria electoral de Chubut, en el marco de las medidas sanitarias que buscan evitar los contagios. Y explicó además de sumar clubes y gimnasios a las escuelas para que haya 8 mesas por establecimiento y evitar la acumulación de votantes, ¿no? Bueno, así que seguramente hacer fila fuera de las escuelas. Escándalo por la foto de la fiesta de Olivos en Olivos, ¿no? Alberto Fernández culpó a su mujer. Bueno, esto así es, ¿no? Cuando hizo el descargo, el presidente se refirió este viernes a las fotos que se filtraron hace unos días donde muestran junto a una docena de personas, esto fue en julio del 2020, ¿no? Incumpliendo con todas las medidas sanitarias que él mismo había dispuesto. Lamento que haya ocurrido, dijo en un tramo de su discurso, y consideró que debe haber tenido más cuidado explicando que Fabiola convocó una reunión que no debió haberse hecho. Bueno, ha tenido muchísima repercusión también todo lo que fue con este festejo, cuando absolutamente nadie podía salir, no se podía hacer ningún tipo de encuentros ni nada. En la Quinta de Olivos se festejaba un cumpleaños y por eso, obviamente, la indignación también de la gente, ¿no? Bueno, ahí seguimos leyendo los mensajes de la gente. Hola, Ornella, buenas noches, nos dice Roxana. Qué horror ese Alberto, mandó al muere a su mujer. Dice, hola, Orne, buenas noches. Feliz Día de los Zurdos y buen fin de largo. Bueno, es mi día, te cuento, ¿eh? Soy zurda. Feliz día a todos los zurdos. Desde Córdoba nos dice Oscar, bueno, un beso, buenas noches. Orne Rockstar, dice Adrián Brondo, un beso, Adrián. Estoy caliente con lo que hizo el presidente y nos toma de estúpidos, dice Oscar. Buenas noches, abrazos desde Río Gallegos, nos dice Liliana. Bueno, ahí saludamos a todos. El presidente como autoridad tendría que dar el ejemplo, dice Liliana, es verdad. Bueno, ahí los mensajes también que se van sumando. Bueno, hoy estuvimos, ¿no? Ahí en un vivo sacaron finalmente a la ballena muerta de la playa de kilómetro 8 y esto fue luego de 2 días, ahí estuvieron las autoridades trabajando y la cantidad de vecinos que se acercaron, bueno, fuimos noticia nacional, ¿no? Con el que se metió dentro de la ballena, con los que se subían arriba,
Bueno, después de 48 horas finalmente la sacaron porque aparte se encontraba en descomposición, muchísimo olor, ¿no? Hay en mediaciones, bueno, tremendo. Otro de los temas, alerta por el sismo a 400 kilómetros de Santa Cruz y tiene muchas posibilidades de generar un tsunami, ¿eh? El ex investigador del CONICET habló sobre el impacto que puede generar los fuertes sismos con el que se registró este jueves en el Océano Atlántico, y fue el más importante en la Argentina para este año, y advirtió y reconoció que es un sismo de esta naturaleza, tiene muchísimas posibilidades de generar un tsunami que podría afectar a las áreas costeras, por ejemplo, en las desembocaduras de los ríos, el océano y toda la franja costera, en una zona desde el nivel del mar hasta 25 a 30 metros del nivel del mar, y descartó un sismo en las costas comodorenses, ¿no? Como no existen fallas de esta naturaleza, sí es posible que pueda producirse en Tierra del Fuego y el extremo sur de Santa Cruz, y ojalá que no, ¿eh? Bueno, otro de los temas, estuvimos hablando y bastante nosotros con los concejales, hubo sesión en el Consejo Deliberante. ¿Qué dice el proyecto que busca controlar los perros callejeros en Comodoro? Que en todos los barrios, bueno, en el centro muchos perros, ni hablar si nos vamos a los diferentes barrios de Comodoro, hemos visto muchos perros que atacan a los chicos, grandes, bueno. En el municipio y en el Consejo Deliberante busca avanzar en un proyecto para tratar de terminar con la superpoblación canina, ¿no? Para terminar, justamente, se pondrá en marcha en una serie de medidas, entre ellas un aumento de castraciones de perros, multas y descuentos tributarios para adoptantes, y tenemos el plan y la convicción que va a funcionar siempre priorizando la salud animal, ¿eh? Esto lo dijo también el director de veterinaria, Juan Roa, y aseguró que seguiremos siendo un municipio no eutanásico, ¿eh? En un municipio moderno con protección a los animales y a las leyes nacionales y provinciales que protegen, ¿no? Obviamente al animal. Bueno, con buena temperatura, tsunami les va a agarrar el otro miércoles. Bueno, no cantes victoria antes de tiempo, Daniel, no se festeja antes de tiempo. Hola, buenas noches, ¿es obligatorio votar? Pregunta Soledad, es obligatorio votar. Hola, Ornella, besitos desde Salta, extraño mi Comodoro, estás re linda. Sandra Copa, tanto tiempo, un besito. Sandra, ¿cómo va? El gobernador de Chubut no llama paritarias, es la única provincia que no se ha reunido para negociar recomposición salarial, ¿y hasta cuándo? Pregunta Valentina Vargas, que está del otro lado. ¿Qué horror es Alberto? Bueno, comentaban también la noticia que recién estábamos contando, ¿no? Mirá esta noticia, dejó un millón de pesos en su auto y se los robaron. ¿Cómo dejás un millón de pesos en tu auto, no? Bueno, igual, de todas maneras, no debemos culpar en realidad al que dejó el millón de pesos, sino al que se lo robó, ¿no? Los ladrones rompieron el vidrio de una Ford Kuga estacionada en la calle Colono Sudafricano y Clarín del auto, perteneciente a un empresario, y sustrajeron un millón de pesos. Los delincuentes rompieron un vidrio y se llevaron una importante suma de dinero. Está trabajando ahora el personal de la Brigada de Investigaciones, ¿eh? Fue encontrado el auto, ¿no?, que usaron en kilómetro 5, que lo dejaron ahí abandonado. Habrá que ver cómo avanza en este caso la brigada. Bueno, Comodoro pintará estrellas amarillas donde alguien haya muerto por un accidente de tránsito. Esto es una iniciativa que se empezó en Esquel, lamentablemente con la muerte del pequeño Lorenzo, muy cerquita de Año Nuevo, recuerdo, este chico que estaba jugando en la calle, lo atropellaron y lamentablemente termina falleciendo los días. Bueno, van a hacer esto, ¿no? Las estrellas amarillas, la iniciativa se lleva adelante en todo el país, el Consejo Deliberante Comodorense adhirió a la campaña nacional que busca generar conciencia en relación a las normas de seguridad viales, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir a Puerto Madryn, leo algunos mensajes antes de ir a Puerto Madryn, ya nos vamos con nuestra corresponsal. Hola, Orne, te manda saludos mi mamá Marcela, dice Nico. Bueno, le mandamos un saludo a Marcela, saludamos a todos los que se van conectando en esta noche con algo de viento, ¿eh? Y está, bueno, está agradable, está agradable. Saludamos en este caso a Joana Pérez Luni, que es nuestra corresponsal en Puerto Madryn. ¿Cómo estará Puerto Madryn? Buenas noches, Puerto Madryn. Buenas noches, Joana. ¿Cómo estás? Te estamos escuchando.
Hola Orne, buenas noches para vos, buenas noches para todos los que están conectados en este Buenas noches justamente. Y aquí estamos en la ciudad de Puerto Madryn en una noche más que agradable. Está haciendo 15 grados más o menos. Creo que la sensación térmica ya comienza a bajar un poquito, pero la noche está hermosa. Esta semana tuvimos un par de días con un poquito de fresco, pero bueno, parece que el fin de semana se va a venir lindo y este viernes, sobre todas las cosas, ha regalado una muy linda temperatura para poder disfrutar. Para la cantidad de gente que vemos y que nos están cruzando en este momento, que salen a caminar, que salen a disfrutar, como decíamos, de esta temperatura, porque la noche está más que agradable. Te escuchaba recién hablar sobre el proyecto de las estrellas amarillas y contarte, Orne, y contarle también a la audiencia que en la ciudad de Puerto Madryn se está llevando adelante sede de Consejo Federal de Seguridad Vial. Hay representantes de 19 provincias. Y como decíamos, lo que se busca es poder articular acciones en conjunto, políticas públicas del Estado, como la educación vial, que es lo que se propone. Nosotros, en diálogo, en este caso con la ministra Peralta, la ministra de Educación, nos contó que lo que se va a buscar y lo que se está por reglamentar es hacer cursos de seguridad vial que tengan puntaje docente, para que en las aulas los chicos ya comiencen desde chicos a tener la información de seguridad vial, que ya sea una política pública, una política de Estado, porque bueno, todos sabemos que los chicos también son los que luego después regañan quizás a los padres, a las madres en este caso, entonces está bueno que desde chicos comiencen ya a tener esta información. Esto se está desarrollando en la ciudad de Puerto Madryn, te recuerdo, 19 provincias o 19 representantes de las provincias están en la ciudad buscando y lo que se busca, como decíamos, es bueno, poder delinear el trabajo y que todas las provincias trabajen de igual o similar manera. Ya sea como se viene ya estableciendo hace un tiempo con el registro nacional. Bueno, lo que se busca es que todas las leyes en las provincias sean similares para poder, en este caso, respetar y poder trabajar en conjunto mucho mejor. Y haciendo referencia también al trabajo que se viene llevando adelante con diferentes organizaciones, como la que recordaba justamente de Estrellas Amarillas, que también es parte y se viene trabajando en conjunto, no solamente para recordar, sino en aquellos asesoramientos que se hacen a personas que sufren o que tienen una pérdida importante, en este caso, en accidentes viales. Entonces, lo que se busca es poder trabajar en conjunto y poder brindar también un asesoramiento a aquellas personas que lo requieren. Esto ya está funcionando y lo que se busca, como decíamos, es poder, bueno, que en cualquier lugar de la Argentina sean justamente las mismas leyes las que se establezcan en lo que tiene que ver con la seguridad vial. Por otro lado, otra de las informaciones que resalta en la ciudad de Puerto Madryn y que ya viene ocurriendo hace 3 días es el paro intermitente del servicio de transporte urbano. Te cuento que en la ciudad de Puerto Madryn, desde hace 3 días ha comenzado ya la medida de fuerza en el transporte de Ceferino, donde los choferes hacen un corte, han comenzado con 2 horas, el día de ayer, el día de hoy ya comenzó a ser 2 horas y media, donde se detiene el servicio y luego nuevamente retoman. Hacen 2 horas de servicio y vuelven a cortar. Lo que se busca, como decíamos, es que se respete, en este caso, el pago de haberes, el aumento que había sido acordado y que no se los han dado. Y, como decíamos, ya el saldo de este mes que todavía, bueno, no ha sido abonado para los trabajadores, en este caso los choferes, que están nucleados en el gremio de UTA. Y para la ciudad de Puerto Madryn, bueno, acá estamos. Hermosa la noche, Orne, te cuento. Recién veíamos la cantidad de gente que salió a disfrutar. Está muy linda la ciudad, hay como una pequeña neblina. Pero la verdad que está más que agradable la noche. Ahí estamos recorriendo la Rambla. Vemos que en esta zona donde hay muchos restaurantes hay mucho movimiento de gente. Ya el decreto que se ha anunciado, donde quita las restricciones en la ciudad de Puerto Madryn a la hora de circulación, hace que la gente quizás salga después un poquito más tarde a comer, se quede un poquito más tarde en los locales gastronómicos, ya que no hay un horario estipulado. O sea, sí que lo hay, pero a las 3 de la mañana, pero no para la circulación. Entonces, bueno, la gente se toma las cosas con un poquito más de calma. Obviamente hay que seguir cuidándose, los protocolos se siguen estableciendo, pero en la Puerto Madryn la modificación fue esa, fue sumar aforos en aquellos lugares cerrados y también el horario de circulación, que en este caso se ha eliminado durante el transcurso de la noche, así que se puede circular. Y nosotros, bueno, le estamos mostrando acá esta hermosa. Un fin de semana más que lindo, el día de la niñez, el día domingo, con un montón de actividades, y seguramente lo mismo en Comodoro, así que bueno, a
celebrar, a celebrar, como decíamos, lo que se viene este fin de semana. Orne, seguimos con vos, quiero que nos sigas contando lo que está pasando en Comodoro y cómo se encuentra esta noche hermosa del día viernes. Bueno, Joana, día de, claro, día de las infancias que, bueno, se va a celebrar en, obviamente, todo el país. Y acá en Comodoro, te digo, con muchas actividades solidarias también, en la extensión del Máximo Abasolo, en diferentes barrios de Comodoro, muchas celebraciones. Y lo que estaban solicitando es, bueno, ya no piden juguetes, ¿no? Lo que solicitaban es golosinas, no sé, cositas dulces o saladas para comer. Bueno, esto es lo que estaban solicitando también desde algunas uniones vecinales, bueno, por la situación también económica que está bastante complicado. Bueno, ¿cómo está Comodoro? Tenemos algo de viento y ya te vamos a ir contando. Bueno, mañana baja la temperatura, vamos a tener una máxima de 14 grados. Me dice que estoy despeinada. Y bueno, es el viento, Mario, ¿qué querés que haga? No tengo la culpa. No tengo la culpa. Bueno, feliz fin de semana largo, nos dice Ida. Te mando saludos, dice Nico. Hermoso show de Adriana en el predio ferial, muy organizado, dice Romy. Es verdad, ahí estuvieron también con el show que iban a dar, bueno, por el Día de las Infancias. Mañana yo necesito golosinas para mi comedor, dice Mónica. Feliz día para nuestros niños. Bueno, son muchos los que estaban solicitando y por eso nosotros, bueno, tratando de difundir esto para que la gente pueda colaborar, ¿no? Así que ahí estaba, nos decía Mónica, podés mandar también tu info para que lo subamos a la página y así los que quieran puedan colaborar. Feliz Día de las Infancias. El domingo, el informe de Marina, toda la información también, nosotros nos reencontramos la próxima semana, fin de semana largo, ¿eh? Así que nos reencontramos con él. Buenas noches el martes. Gracias a todos por estar ahí del otro lado y acompañarnos. Siempre buen fin de, chau, chau.